Vamos a hablar ahora de accidentes de tránsito que se registran, sobre todo por las madrugadas. La lluvia es un gran problema. Eso pasó ayer, precisamente en la zona de San Pedro, en horas de la noche. La lluvia ha dificultado la visibilidad. Por esa situación, los conductores deben tener precaución. Ha habido un accidente de tránsito. Un minibús se llevó una motocicleta. Esta persona está herida. En la calle Otero de la Vega, una mujer que iba al mando de un minibús causó una colisión contra una motocicleta. El conductor del vehículo liviano terminó con su pierna derecha lastimada. Yo estaba de subida, del lado derecho ya me empezó a... me chocó directamente. ¿Estabas con casco por suerte? Estaba con casco por suerte, si no ya no lo contaba este accidente. La dama que conducía el motorizado de transporte público quedó impactada por lo sucedido. Me impactó directamente acá con esta esquina. Me arrastró unos cuantos metros. Digamos, muy mal herido, muy mal herido. Sí, es como si lo puede ver. Está todo roto, mi zapato que es... Después de hora y media del hecho, el herido pudo ser evacuado en el minibús implicado en el accidente. Serios daños materiales.